Bueno, Nicolás, cuénteme qué vamos a tener hoy en la celebración del Día de la Antioqueñidad. Gracias, Jair. Buenas tardes para todos. Hoy en la institución educativa Bernardo Uribe Londoño del municipio de La Ceja, antes Liceo Bernardo Uribe Londoño, estamos festejando el Día de la Integración de la Familia del Bernardo Uribe Londoño, en el marco de la celebración de la antioqueñidad o del Día de Antioquia. Bueno, ¿por qué no hablamos un poco sobre el Día de la Antioqueñidad? Esto los colegios públicos lo celebran cada año en el mes de agosto. Bueno, se trata de una cultura pedagógica que se hace al interior de cada establecimiento educativo en el departamento de Antioquia. Se trata de resaltar con los estudiantes y el colectivo docente de cada institución los valores de la antioqueñidad. Se aprovecha de la oportunidad para hacer algo de historia en relación con la independencia de Antioquia, que fue el 11 de agosto del año 1813. Entonces queremos desde la institución educativa resaltar esa fecha con un entorno muy cultural, donde los estudiantes vienen vestidos a la usanza del antioqueño tradicional, se decora el establecimiento con imágenes alusivas a la antioqueñidad y se comparten platos de Antioquia. Esta es una oportunidad muy buena para que los estudiantes y los mismos docentes conozcan más sobre las 9 regiones que tiene el departamento de Antioquia. Claro, lo que hacemos, Jair, es dividir los grupos, los distintos grados que tiene la institución en subregiones. Entonces, a cada grado se le entrega la representación de una de las 9 subregiones de Antioquia. Se trata de que cada grado, según la subregión que le correspondió, resalte los valores de esa subregión. Bueno, Nicolás, me dijo usted ahora de la integración de la familia en el marco de la celebración de los 50 años de la institución. La institución pues está ya en esas actividades académicas y culturales por la celebración de sus 50 años. ¿Qué más viene durante este tiempo? Sí, Jair, la institución educativa Bernardo Uribe Londoño cumple ahorita en el mes de octubre sus 50 años de existencia para el municipio y para la región. Hemos venido festejando, conmemorando varias fechas en el marco de esta celebración. Ya nos hemos reunido con egresados, con maestros jubilados de la institución, con estudiantes, y en el día de hoy estamos aprovechando la antioqueñidad para vincular también a la familia en el marco de esta celebración. De hecho, en el día de hoy están invitados, invitadas, los padres, las madres y los acudientes de todos los estudiantes. ¿Y qué más viene durante estos próximos días? Bueno, para el mes entrante tenemos programado un nuevo encuentro de egresados. Vamos a festejar la vida de los deportistas de nuestra institución y del municipio. Y finalmente para el mes de octubre la conmemoración central, la fiesta central. Bueno, Nicolás, vamos a estar entonces en la celebración de el Día de la Antioqueñidad y el Día de la Familia acá en la institución. Adelante nos quedamos a tener en la tarima principal, que vemos que hay una tarima ahí en la placa polideportiva. Sí. Dentro de la planeación
se tuvo a bien invitar un conjunto vallenato, porque Antioquia también es costa en la región de Urabá, para que amenizara la celebración en el día de hoy. También tenemos una tarima central con un sonido que muy bondadosamente nos proporcionó Jorge Mario Álvarez de Álvarez Producciones. Vamos entonces, don Nicolás, a celebrar acá con toda esta familia de la institución el Día de la Antioqueñidad. Sí, Jair, en eso estamos el día de hoy, esperamos que lo disfruten. Aquí en la celebración del Día de la Antioqueñidad. Daisy, ¿qué? Higuita. Bueno, Daisy, cuénteme los productos que ustedes están ofreciendo acá. Dulce de papaya, dulce de coco, aburrajado y quesadilla. ¿Qué conoce usted de la zona de Urabá? Yo soy de Urabá, entonces puedo conocer mucho de allá. Háblenos un poquito de Urabá. ¿De Urabá? Urabá es un municipio de Antioquia. Uno puede encontrar mucha variedad de productos, desde el banano, el plátano, el coco, se encuentra toda clase de dulces. Por eso queremos traer dulce de papaya, dulce de coco y los aburrajados. ¿De qué población de la zona de Urabá eres tú? Chigorodó. De Chigorodó. Cuéntanos un poco de Chigorodó. Pues la verdad es que yo me vine muy joven de Chigorodó, entonces no me acuerdo casi. Pero que clima muy bueno, calor y en ocasiones el viento, pues porque es mucho el calor, pero el vientecito, las personas son muy chéveres y todo eso. Bueno, ¿y qué grado está acá en esta caseta? Décimo. Décimo, ¿y desde qué día están preparando los productos que están vendiendo acá? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo están preparando? Desde ayer. Ayer iniciamos a las 2 de la tarde a preparar los dulces, iniciamos con unos aburrajados, ya se acabaron, entonces nos tocó hacer más. Bueno, y cuéntenos los productos que tiene acá en este momento. Dulce de papaya, dulce de coco y estamos preparando los aburrajados. ¿Y han vendido mucho? Sí. Bueno, entonces, ¿está feliz usted acá celebrando el Día de la Antioqueñidad? Pues Urabá hace parte también, es la puerta de entrada del departamento de Antioquia. Sí, pues es un ambiente muy bueno, estamos con la Orquesta Vallenata, nos encontramos en un ambiente bueno, de verdad se parece como si estuviéramos en Urabá, el ambiente es súper chévere y acá estamos bien, estamos pasando bueno. ¿Y los otros muchachos, compañeros de grupo también son de Urabá o no? No. ¿Él es la única? Sí. Bernardo y Belondoño, hoy lo quiero saludar. Ay, qué gente tan bonita, que sí sabe disfrutar. Un aplauso para ustedes, lo quiero con emoción. Y un viva con el alma que salga del corazón. Toditos los antioqueños, aquí vivimos contentos, estando en nuestra tierrita. Sentimos un gran aliento, un aliento nos impulsa
no lo podemos negar. Otra tierra tan bonita no la podrán encontrar. Tiene toda la razón, tu trova nunca se empaña. Ahí nunca sale algo bueno y mejor que la montaña. Si usted sabe conocer y disfrutar un festín, no hay nada mejor que Antioquia y las ciudades de Medellín. Las mujeres de mi tierra son cariñosas y amables, luchando por sus familias, ellas sí son incansables. Mujeres muy entusiastas, que no se arrugan por nada, y en cuestiones de trabajo sí que son muy entregadas. Mateo Prada Tamayo está acá en la caseta que está representando el Magdalena Medio. ¿Qué más, Mateo? Bien, gracias a Dios. Bueno, háblenos un poco, me imagino que ustedes investigaron sobre el Magdalena Medio. Pues en verdad, en el Magdalena en Medio, la cultura, pues el plato típico es más como el pescado y como la fruta. Y por allá está ya más como todo lo del río Magdalena, pues investigamos que en el río Magdalena hay más como mucha diversidad, mucho animal, pues mucho hipopótamo. Ya eso, pues yo casi no investigué de eso. Las que investigaron más fueron como las muchachas. ¿En qué grado son ustedes? De noveno. ¿Cómo se han sentido hoy pues en la celebración de este día de la Antioquia? Pues bien, conmemorando al paisa, pues, haciendo una conmemoración al paisa. Y es bueno porque uno se siente, se libera pues en estas fiestas. Descansa. ¿La programación cómo le ha parecido? Buena, sí, buena, porque cada uno de nosotros nos hemos gozado en las actividades que se han hecho con estos músicos. Buenas canciones. El amor por nuestra tierra no tiene comparación, porque el antioqueño ama a su pueblo con pasión. Ahora pregunto a ustedes, hermoso pueblo cejeño, ¿quién no se siente orgulloso de decir soy antioqueño? Somos los reconocidos que en la alegría se enraiza, por llevar siempre al hogar sancocho y bandeja paisa. El antioqueño es muy bueno, todo le pone pasión, y el trabajo que disfruta él lo hace y es con tesón. Con esta nos despedimos, alegres de celebrar la cultura de esta tierra, que nunca vaya a faltar. Esperamos nuestro canto, seguro les ha gustado. Que Dios los cuide y proteja, un aplauso bien sonado. Bueno, seguimos acá en la celebración del Día de la Antioqueñidad. Valentina y Sebastián están en la caseta que representa el Oriente Antioqueño. Bienvenidos, ¿cómo están? Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por estar acá presente. Hola. Muy bien, muy contento de estar compartiendo acá con ustedes. Cuéntenme lo que está representando esta caseta. Bueno, estamos representando, pues como bien sabemos, el Día de la Antioqueñidad, el Oriente Antioqueño, lo que son sus comidas típicas, por decirlo, y sus principales tradiciones. ¿Se han divertido hoy, han pasado bueno, han conocido sobre nuestro departamento? Sí, señor. ¿Qué grado es este? Este es el grado undécimo. ¿Los dos están en el mismo grado? No, ya del grado 10, ya del grado 11. Bueno, hábleme pues más de la antioqueñidad, a ver qué conoce usted. Bueno, pues es un día que tenemos la costumbre de celebrarlo acá en la institución cada año, donde podemos dar a conocer todas las tradiciones típicas, también la gastronomía del departamento. Como pueden ver, allá estamos vendiendo productos para recolección de fondos. Y bueno, es muy bonito estar acá en esa gran institución y haciendo esa gran labor
por respeto a nuestro departamento. Bueno, ¿y tiene usted el atuendo de los paisas, del sombrero, el poncho? Sí, bueno, como sabemos, pues es un día especial, entonces hay que estar con ese traje típico. ¿Y usted, Valentina, cómo se ha sentido hoy? Me he sentido bien, he conocido mucho, he aprendido de cada día de mi departamento. ¿Y en qué grado está usted, Valentina? En el grado 10. Bueno, ustedes deben de estar muy contentos porque esta institución va a celebrar en este año los 50 años de existencia. ¿Qué conocen ustedes de la institución en la que están? Bueno, pues muy contentos, además por ser la promoción de las bodas de oro. Es algo muy especial para nosotros, ya que esa institución ha hecho crecer grandes personas y ha aportado mucho al conocimiento de nuestro municipio. ¿Y usted qué dice, Valentín, de los 50 años del instituto? Me parece que pues muy rico uno haber llegado hasta este punto. Me siento muy feliz de estar en el colegio, de haber conocido cada cosa de profesores. Manuel Duque, cuénteme, ¿cómo han pasado hoy en la celebración del Día de la Antioqueñidad? Todo estuvo muy bien cuadrado, espectacular. Me sentí muy bien con todos mis compañeros. Aparte por estar cumpliendo 50 años en la institución educativa, es muy gratificante para mí compartir ese momento con todos los del salón. Bueno, ¿y en qué consiste la programación de hoy? ¿Qué han hecho hoy desde las 8 de la mañana? Bueno, el propósito de hoy era como recoger todas las culturas de la zona, del oriente antioqueño, y montar varias presentaciones, ya sea canto, presentaciones musicales, bandas, obras de teatro, danza, y obviamente el folclore, que es muy reconocido acá en el oriente. Bueno, y veo que usted tiene ahí almuerzo ya para darle a sus compañeros. Claro, la bandeja paisa que no puede faltar. ¿Y eso cómo la prepararon? ¿La hicieron ustedes mismos o las compras? No, contratamos a una señora que nos hiciera las bandejas. ¿Y qué tiene una buena bandeja paisa? El arroz, los frijoles que no pueden faltar, un buen chorizo bien bueno, la carne, el huevo, el chicharrón, muchas cosas. Las tajadas, claro. Bueno, Manuela, habló usted ahora de los 50 años de la institución. ¿Por qué no nos profundizamos un poquito sobre esta celebración que ya hace varios días vienen con diferentes programaciones? Bueno, primero empezamos a hacer unas organizaciones que era para llamar a las personas que eran egresados de la institución, como hacer una memoria de los 50 años de la institución. Y conseguimos muchos egresados, personas desde hace muchos años, y fue como muy gratificante compartir ese momento con tantas personas, porque todas se sentían muy orgullosas y muy gratificadas de haber estudiado acá. Y como que ese entusiasmo y ese sentimiento de pertenencia se lo hacen pasar a uno y le hacen sentir como nostalgia, porque yo ya me voy este año, entonces me gustaría pasar mucho más tiempo acá en la institución. Ah, ¿ya termina este año? Sí, ya termino, pero estoy muy contenta de haber estudiado acá. Me llevo muchísimas cosas de esta bella institución. ¿A qué adivino que va a seguir estudiando? ¿Va a estudiar comunicación social? Sí, lo he pensado, lo he considerado. Pero lo hace muy bien, mire que en esta nota sale muy bien todo, o sea que ánimo para que estudie comunicación social. No, bueno, muchísimas gracias. Bueno, esta es la celebración del Día de la Antioqueñidad acá en esta gran institución. Vamos a seguir recorriendo cada una de las casetas, las zonas. ¿Están representadas todas las zonas del departamento de Antioquia? Sí, señor, claro, sí. ¡Alto la palma, arriba, arriba! ¡Pa, pa, 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 pa! Aquí traigo la guitarra y el acordeón, porque esto más bien lo voy a festejar. Ella piensa que me va a matar el dolor, se equivoca porque voy a parrandear. Que suene bien esa caja y de mi sabor, que se escuche que hay parranda en el capital. Que yo traigo el tiempo al villanero y vengo completamente soltero. Y quiero algo bueno para mí. Se fue y creo que voy a morir. No ve, que vengo a divertirme. Ya ve, aquí hay un hombre feliz, por eso es que voy a gozar la vida, porque no la tengo con premio. Tira toda la que quiera que venga, diga por qué ahora sí se come la movida. ¡Ah!
van a ver, compadre, cómo es que es, cómo se canta y se brinca en un solo pie. Ya van a ver, compadre, cómo es que es, cómo se canta y se brinca en un solo pie. Parece que voy a gozar la vida porque no la tengo, compadre. Mira, pedale que quiera que me diga, porque no sé si come la movida. ¿Qué? ¡Ah! Jorge Producciones, nuestro amigo. ¡Uy! ¡Qué! Yo, hombre, cambié el docente acá de la institución educativa Bernardo Uribe Londoño y fue el encargado con otros profesores de sociales de la programación de este Día de la Antioqueñidad. Bienvenido. Sí, claro, muchas gracias. La idea fundamental es resaltar el constructo sociocultural paisa. Para ello conformamos unos grupos de trabajo. Cada uno de ellos tiene como finalidad, como propósito, abordar cada una de las 9 regiones en las cuales está dividido nuestro departamento y hacer una presentación de las principales características de dicha región. Bueno, las 9 regiones están acá representadas con los diferentes productos. Exactamente, la idea era desarrollar una feria a la que asistieran no solamente estudiantes, sino también padres de familia y en general todos los miembros de la institución educativa, para que pasaran por cada una de las subregiones, identificaran no solamente los productos gastronómicos, sino también para que se identificaran aquellas actividades económicas desarrolladas en cada región, al igual que las principales muestras artísticas de dichas regiones. Todo ello acompañado de una programación cultural a la cual se vincularon diferentes entidades a nivel municipal. Y gracias pues a la participación de dichas organizaciones y a la colaboración de todo el cuerpo docente y directivo es que se ha logrado llevar a cabo esta gran feria. Bueno, la celebración del Día de la Antioqueñidad, que por reglamento tienen que hacerla en todas las instituciones públicas. Exactamente, tenemos el mes de agosto para llevar a cabo esta celebración. De pronto estábamos un poco retrasados, ya que en la semana anterior se llevó a cabo acá en La Ceja una actividad deportiva y por ese motivo no pudimos desarrollar esta actividad. Pero la verdad es que, aunque se llevó a cabo el día de hoy, estamos todos muy comprometidos con la realización de esta. Bueno, la institución educativa Bernardo Uribe Londoño este año va a celebrar los 50 años. ¿Ya tienen ustedes muchas cosas preparadas para esta celebración? Bueno, obviamente, podríamos decir que es el evento más importante a nivel institucional para este año. Pensando justamente en la importancia de esta celebración, fue que conformamos unos equipos de trabajo desde el año anterior. Hemos estado muy comprometidos con dicha celebración, se le ha hecho un gran despliegue. La administración municipal y especialmente la Secretaría de Educación Municipal ha estado muy comprometida, ha brindado un apoyo sumamente importante y significativo, y es justamente gracias a ellos que esperamos que la celebración de nuestros 50 años sea un éxito. Bueno, en la celebración del Día de la Antioqueñidad vamos a tener en la tarima trovadores que no pueden faltar, diferentes actividades culturales. Obviamente, en este momento nos encontramos en un pequeño receso ya que es la hora del almuerzo, pero contamos con una programación cultural bastante variada, donde como te dije hace un momento se han vinculado diferentes entidades a nivel municipal cuya ayuda es sumamente valiosa para nosotros. Bueno, profe, muchas gracias. Usted es muy amable, usted muy bien. Yo te amé, yo te amé sin medidas, te adoré. ¿Sabes qué? Yo te sé con el alma, te entregué mi cariño sin saber. En ti no floreció el amor. Si te di mi cariño, lo di sin condiciones. Y no sé por qué me dejas, no sé por qué me pagas así. Si amarte más no pude, hoy en pago me das la traición. Si eso quiere tu vida,
busca otro amor que te haga feliz. Si tú nunca has querido, no has dado el corazón. ¿Para qué sirve tu vida si no sabes qué es amor? ¿Para qué sirve tu vida si no sabes qué es amor? Y es que yo no seré quien acabe su vida por ti, y no seré más el tonto que fui. Yo buscaré otro camino, sé que el destino me pagará mejor. Cuando esté solo y triste por ahí, recorriendo el camino sin mí, recordarás a Wilmer Saldarriaga, que sé que te olvido. Ay, mi amor. ¡Que vivan las mujeres lindas de la ceja! Lai, lai, ra. Lai, la, ra. A todos con la mano arriba, 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 arriba. ¡Ja! 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 ¡Toca, Daniel! ¡Ja! ¡Ja! Jorge Producciones, nuestro amigo. Recorridos con Jair agradece la colaboración prestada para la realización de este programa. Sodre Retiro, gente amable. Bienvenido, siéntase cómodo. 60 años de experiencia, trabajando por la seguridad, comodidad y puntualidad. Contamos con vehículos en óptimas condiciones, conductores certificados que llevan a los usuarios a su destino en las diferentes rutas: La Ceja, Río Negro, Medellín, El Retiro. Además, ofrecemos servicios especiales para empresas y turismo. Sodre Retiro implementa beneficios amables como el subsidio estudiantil, tarifa preferencial para estudiantes y personas que viajan diariamente hacia su lugar de trabajo, descuentos especiales para personas en tratamientos médicos y sus acompañantes. Todo eso a su alcance para brindarle una grata experiencia al usar nuestros servicios. Sodre Retiro, gente amable.